Supervivientes, monstruos con munición y filtros escasos, combate alcoholizado y sigilo mucho más delicado. No estoy jugando metro 2033. Please. Pásalo ahí. Normal, difícil, comando. Comando difícil. Normal. Ya no, está perfecto. Los oscuros llegaron mucho más tarde. Desde los jardines. Los oscuros. Criaturas aterradoras. Y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. A ver, ahora los oscuros son los protas. Bueno, yo vivía cerca. Antes de la guerra, ahí arriba. Estaba en el tren cuando ocurrió. Intenté llamar a mi familia, pero no lo logré. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Ya empieza. Mierda. ¿No? ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Ese lo veo, güey. No mames. No. What? Este no es Artio, ¿no? No tiene pinta. Este wey, Artyom, despierta, Artyom. Soy yo, Khan. Tienes pesadillas, ¿eh? No me extraña con lo que has pasado. Escucha, tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros y vi a uno vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar antes de que los atacaras con misiles. Perdón, fue un impulso. Desperté con el pie izquierdo. ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ullman, es un momento. Si has sobrevivido un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la Orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. ¡Dale! ¡Te he dicho que fuera! Khan es colega, guachín. Hizo más que vos. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. Muévete, charlatán. Conocí a un fumador. Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero de la garganta. Oh, el encendedor, güey. Nada más. La fotito de... tengo que tener, ¿no? La estatua de la libertad que me dio Hunter. ¿Ya no está? Fuck. Me perdí esta acción. Bueno, va a ser un icono que sea neutralizado el objeto en el diario. La gente creía en un futuro mejor.
y nuestros líderes invirtieron ¿cómo? En el fin del mundo. Prevet Artyom. Artyom fue uno de los hombres que encontró el Mesías. Le dieron una insignia de comando allí mismo. Tanto chocho, Cowboy. Mira, estos juegos están las damas. Hola, bienvenido a la armería. El pistolito. Me he enterado de que ahora eres comando. Tendremos que celebrarlo con unos tragos. De momento vamos a equipar. Bueno, lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Han pasado 20 años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que no cualquier metro. Ver. También hay zonas conflictivas en el metro. No te olvides de los filtros para la máscara. ¿Todo? Sin ellos es muy impresionante. No, 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 hijo de puta. Para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Hermoso. Aquí tienes tu paga adelantada del mes. ¿Tú? Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizar 160. La munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores de... Ya, ya, güey. Jugué el 1. Vale, ahora pasemos a lo bueno. Consigamos unas armas. El mío menos. Coge las que te apetezca y pruébalas en el campo de tiro. ¿Posta? Los comandos suelen llevar hasta... ¿Una acá? Tú decides cuál es. Eso es todo. Esta es una Kalash. A pesar de ser un regular y clásico fusil de asalto de antes de la guerra, se le tiene un gran estima en el metro. Esta metralla ligera clásica anterior a la guerra tiene un gran alcance y una precisión. Además, no sé capaz de un texto. Y esto, una escopeta. Este fusil, fabricado en metro por expertos armeros, es muy potente y preciso. A ver, honestamente, puede que ni lo use, pero quiero probar. Veterano. Esto es la típica escopeta. Prueba las demás armas que hayas elegido. Bueno. Para darte esto del peso del muñeco. Buen tiro. Ahora dispara el muñeco con armadura. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hace falta más balas para activar la armadura. Las chispas de Yaxi están disparando a un muñeco con armadura. ¡Dispara a la cabeza! ¡Un impacto crítico! ¿Te das cuenta de la diferencia? Estos eran los aspectos básicos. Consejos. ¿Quieres o puedes ir a la misión? Carga full. No podemos tomar a nadie en el metro que se ha encontrado el otro. Vamos irradiados. ¿Qué dices? La base está limpia. Miller está convocando a los líderes de los grupos a una gran asamblea. No escuches a este payaso, Alex. Abre las puertas. Se perdió un equipo de reconocimiento en uno de los túneles laterales. ¿Sabes lo del Snitsky? No. ¿A qué te refieres? Habla con las guardas del laboratorio. Código de mierda. ¿Qué demonios ha hecho? Entendido. ¿Qué vamos a la superficie? No, no creo, ¿no? Vale, vamos. Vamos a ver a Miller. ¿Estamos en el D6? Mira qué hijo de puta que son. Estamos en el D6. No me acordaba de esto. Sacrificaban a sus mujeres y a sus esclavos para servirles incluso en la muerte. ¿Me recuerdas este bunker? Déjate de gilipolleces. Mira lo desgraciado, ¿cómo se escucha? Los objetos del T6 son como los que se llevaba el conquistador a la tumba. Hacer frío,
corceles salvajes y tesoros ocultos. Por supuesto, los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible, por demonios, fantasmas o su propia avaricia. ¿Khan, te vas a callar o qué? ¿Khan me habrá? Oí que Lesnitsky hizo algo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el juez? Lesnitsky estaba en el laboratorio. Cuando llegó el siguiente turno, la puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto. Lesnitsky ya estaba. Mierda. ¿Y qué había dentro? Armas químicas y alguna mierda más. Eso es. Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa de Lesnitsky. Si ahora no tuviera alma, seguro que me la arrancaría. Por... Preocúpate por Lesnitsky. Se murió el hijo de puta. Vale, vamos. Tenemos que controlar el D6. Pero es que parece una maldita ciudad con todos esos búnkeres, recovecos y salidas. Aún así es la base con la que se graba la orden. Dicen que Hansa está fortaleciendo sus puntos de vigilancia en toda la línea. Especialmente los cercanos a los fascistas. ¿Alguien sabe de qué va todo esto? ¿Por qué nos convocan? Porque soy la mera verga. Herman, lleva a estos chicos con Miller, los han convocado. Vale, vamos. Yo esperaré aquí. Cuando os hayáis ido, hablaré con Miller. El bombardeo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad. Hijo de puta. No nos querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse. Me mataron, ¿eh? Tal vez el dolor y la pérdida de intenté. Que en su presencia significa que éramos el intenté acercarme y me mataron. Máquinas con un cableado distinto. Pero por algún motivo, Artyom, tú tienes el mismo cableado que ellos. Estás conectado con los enemigos. Yo dije, no quiero. Me mataron y no tuve otro. El juego me obligó. Hunter, el mejor de la orden, puede que también esté muerto. Él te enseñó esto. Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, nos devorarán. Así es la evolución. Pero se lo discutiría. Las leyes ya no son las mismas. Khan me cae bien, pero no. Ah. De acuerdo, Artyom. ¿Y tú, Khan? ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel. Que sea breve. He localizado a un oscuro vivo en los jardines. ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte, muy fuerte. Sí. ¿Por suerte? Khan, eso es una locura. Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden. Dame una oportunidad. Un solo oscuro no supone una amenaza. Artyom tiene un don. Creo que puede establecer contacto con la criatura. Déjate en la conmigo. Khan, no. De acuerdo. Artyom, ve con Khan a los jardines y localizad al oscuro. Enviaré al mejor francotirador. Ana. Sí, señor. ¿Para qué hace falta? La feminista. Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Miller, no. Sería un asesinato. ¡Detenedlo! Khan, vas a volver a cometer el mismo error. Te quemo, calvo. Piradito de mierda, ¿eh? Es cerca de acá. Hijo de puta. Artyom, es tu última oportunidad para el perdón, para librarte de tus pesadillas. Me atravesó el hijo de su... Me atravesaron dos personas. Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza. Que te quemo a ti también. Mira, Artyom, completa la misión y vuelve rápido. Quemo el juego. Se acerca la guerra y necesito a los comandos en sus puestos. ¡Adelante! ¿A qué esperas? Venga, conejito. ¿Qué pasa? Si es verdad que los oscuros pueden ser, no olvides rematarlo con un tiro en la cabeza. No lo olviden. No me digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Muy fuerte lo creo. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos... Celosa, ¿eh? Que yo soy el héroe y vos sos una puta. Vamos, conejito. ¿Permitirías... ¿Qué dices, conejito? ¿Qué tienen que...? ...que se cuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales. Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación.
Serían como no se hacen tratos con la tierra. Parece que el borde de la tierra se acerca un tren. No hay otra rata por acá. No nice. ¿Por qué no vayan acá? ¿En serio? Vale, hemos acabado con este sitio. Vámonos. Vamos afuera. Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi cómo caía una lluvia de misiles sobre los jardines británicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. ¿Uno? Sin embargo, cada llegó a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. No. Yo no lo voy a matar. Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico. Ya se puso un gorrito. Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. O le dejamos información. ¿Qué dices? Sí. Es buena señal, conejito. Tal vez esta vez también haya suerte con la misión. ¿Qué pasa? Funciona. Abre la puerta. Yo cubriré el paso. ¿Tanto te costaba hacer esto? Tenía. Lo has hecho. ¿Eh? Está muerto. Todo despejado. Vamos. El mapa muestra un acceso a un colegio. ¿Un qué? Obviamente tengo que abrir yo. Esos ojos azules que tienen. A la izquierda seguro hay munición o alguna cosa. Pero obviamente estoy todo lleno. ¿No se coge? No coge, el hijo de puta. ¿Listo? Esa cosa es rápida. No creo que encontremos nada. Perfecto, la escalera. Solo hay que andar un poco más y veremos si eres un conejo o uno. Un libro. Superficies, ponte la máscara. Ton, ton, ton. Deja de mirarme el culo. No estás al alcance con el culo. Oh, ya veremos. Superficie.
Échame una mano. Oh, qué hermoso está el día. Unos cuantos cadáveres, los coches quemados. Muy bonito. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar. Puedo cubrir mucho territorio. Se supone que tú eres inmune a su... ¿Qué? Ahora puedo correr. Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Por eso yo soy el prota. Ya que los oscuros te estiman tanto, te seguirán o te odiarán o te harán lo que te pones ahora y saldrán de sus cortinas. Intenta estar a la vista para que puedan vivir. Contactaremos con ellos. Ya me estoy limpiando. Y si te arrepientes, no te preocupes, lo haré yo. Bueno, tú no harás nada. Buena suerte. Ahora, ¿dónde está ese hijo de puta? Que lo mato. Encárgate, ¿qué pasa? Lo tiene que hacer el hombre. Ese aullido no augura nada bueno. Prepárate. ¿Tú crees? Otros tres, a por ellos. ¿Cuánto bien? Parece que lo hemos dejado bastante. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? De 10. Estás cortando mucho. Puede ser que tal seas más que un conocido. ¿Hay algo de un minuto, no es nada. No se la cojo. Es un niño. Pero míralo. Míralo. Me atravesó el hijo de puta. Cabrón, ahí es feísimo. Se podrían haber movido. O sea, si ellos ya sabían que estaban yendo a tirar los misiles, podrían haberse ido de ese lugar, digo yo. Porque me intentaron detener para no tirar los misiles, que ya sabían. Aún está caliente. Guten Morgen. ¿Qué pasó? ¿Y eso? La criatura que encontré en los calculados restos de los cartines se asemejaba a un oscuro. Entró nuevamente y consiguió sacar lo más profundo de la sangre. Pero era solo una criatura. Y estoy seguro de que me reconoció.
y se asustó. Perdí la conciencia durante un momento. Lo suficiente para que me atraparan. Herr Comandante, estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la Orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado en el tiempo. Ya lo arreglaré después. Y Esther. Sospechoso de mutación. Ah, Esther. No, le metí en la cabeza. Sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. ¡Esto es intolerable! ¡Te he dicho que te estés quieto! Veamos. 318 milímetros o 302. Consultemos la tabla. ¡Enhorabuena! ¡Eres un mutante! No. La rampa de la basura. Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Que te den! ¡Fascista! Voy a contar hasta tres. Uno. ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Maxwell! Tres. ¡Por favor! Por favor, yo hablaré, pero lejos de nosotros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el Imperio no se inmiscuye en los asuntos de la Orden, pero aquí están usted, los rojos y el monstruo, todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un balazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Pinche feo! ¡Pégale! ¡Pum! En el pechito. Ten. Coge el cuchillo. Quédatelo. Así que, ¿eres de la Orden? Yep. Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? Pero es todo. Pillar la pistola, Artión, ser un poco listo y pillar la puta pistola que tiene este. Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es colaborar. Pues cállate, culián. Vale. Te odio. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron sobre la rama de la... Venga. Salgamos pitando de aquí. Y luego, cada uno por su lado. ¿Eh? Pues. Hostia, ¿qué te parió? ¿Qué? Ay, qué quito. Vamos. ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contención. ¿Por qué se le metió la fuga y no tienen más que abrir la máquina para convertir esto en una enorme cámara de gas? Han aprendido bien de sus predecesores. Saldremos en cuanto el ascensor se vaya. Ah, ya me acuerdo de esta zona. Madre de Dios. Había que liberar a los prisioneros. Pero con mis propios ojos es... Viaja, mujer. ¿Qué pito significa eso? Un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Un ruido nos gasearán a todos. Adelante. Aléjate de la luz y usa las sombras. Son tus mejores salidas. Bueno, parece que lo has pillado. Sí, amoroso este. Sigilo. Una rejilla. ¿Te ayudo? No ha cedido ni un pelo. Pues nada, aquí no hay salida. Eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? ¿Y si...?
Súbeme hasta ahí, anda. ¿Cómo? ¿Y yo? Artión, si sube las manos y salta, llegas. Venga, sube. Oh, esto también sirve. Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo, nada de movimientos bruscos. Ahora avancemos con cuidado. Vayamos con cuidado. Ok. Solo valen para hacer daño. Así que salvaremos a los inocentes disparándote. Nada, no le vamos a disparar. Gracias. Gracias. El emperador dice que un disparo... ¡Tira! Se me dice una hora. Que además... Llevo una mochila de crema, amigo. Vale, tú a por el de la derecha. Yo me ocupo del otro. Distrae al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo. Verten, a ellos, vale. Pero no te apresures, ¿vale? A por ellos. Sí, sigue siendo un asco. ¿Has oído eso? Parece que algo se ha caído. Será un trozo de eso. Hay tres personas. Prisionero uno de los dos. Así que tú lo sabes. No, yo lo sigo. Lo juro por ti. Mato. Anda, mira. Ya, continúa. ¿Tú? ¿Tú? ¿Sabía que podías hacer? ¿Me escuchas? Mira, hay una palanca. Quita el seguro de la espalda. Saca a tantos como puedas. Aquí estamos. Muy bien, desenrosca la bombilla. ¿Cuál? Desenrosca. No pasa nada, no te vas a quedar. Ah. Ya que no puedo, mucha luz. ¿Qué hace? Vete por ese lado. Quizás por aquí puedas trepar. Nos vemos. Pero... arriba. ¿Eh? Bueno, bueno. Mucha mierda. ¿Viene por acá o no? Sí. Al suboficial. Conseguí 200 marcas. Estás muerto, ¿eh? Pues es que hemos acabado el tiempo. Pues aquí no se os ha perdido nada. Venga, al paracol. Sí, un cuchito. No, ¿cómo que consejo? Vamos a disparar, apuntar, recargar el secundario. Con C dice el campo. ¿Y esto está? ¿Me vio? Pues sí, solo en la imaginación las mías. Pensaba que lo teníamos crudo. Tranqui, tranqui, está
todo fríamente calculado. ¿Dónde está el otro? Pues sé qué. ¿Qué hizo? Mucho mejor. ¿Qué esclusa? Ah. Toma la pistolita. Perdí todas las armas que me dieron y todas las municiones, culio. No sé qué me dijo que de la luz azul, o sea, no. No lo leí. ¿Pilla? No lo voy a pillar. Me tienen sos retrasado, eh. Ah, cuando me pueden ver, está azul, cuando no. Tengo que meter primero el de arriba. Fuck. Libertad, tómalo. Todavía no lo conoces. ¿Cómo estás, Chuck? ¿Bien? Eres un tío duro. No me extraña que lo encara como algo. Sígueme, no te pares. Oh, me salté uno. Un comunismo. Suave. Suficiente para sustentar el imperio durante 100 años.
y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la Tierra. Pero el D6... Esto me recuerda mucho a alguien. Los corruptos del comandante. ¿Qué quieren? Una fuga. Los prisioneros han mandado a... ¿A ustedes, no? Uy, uy, me cansé. ¿Yo por qué no puedo disparar? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Perfecto. Conseguimos lo imposible. Ahora debo informar a la orden de que el oscuro ha desaparecido. O lo que es lo mismo, reconocer que he fracasado en la misión. Si baja al metro, yo solo no podré encontrarlo. Debo dirigirme a la estación neutral más cercana y después a Polis, el cuartel general de la orden. Pavel me mostrará el camino. Uy, este Pavel, confíes demasiado en Pavel, ¿eh? Los hemos despistado. Apresurémonos al teatro. No hay otro sitio al que ir, ¿no? ¿El teatro? ¿Estás bien, Chubac? ¿Qué puta me dice Chubac? Esa armadura obra maravillosa. Qué conejito, qué Chubac. Se me ha dio martión, culiao. ¡Sujétate! Hijo de puta. No nos pudimos abrir. Vale, esto se acabó. Oye, Helen, el resto lo hacemos a pata. ¡Sígueme! Pues no recuerdo haber visto este túnel en ningún mapa. Pero seguimos en territorio de Italia, si se cuenta. Toma, una tubería. Muy bien. Pea, güey. Eso es. Vale. Espera, güey. Has hecho un listo. Fuck. Un espía atrapado. Un auténtico ninja. Llevémoslo al puesto de guardia. Atención, segundo puesto de guardia. Comprueben su sector del túnel. Hemos atrapado una rata en los respiraderos. Atentos, puede haber más. Tranquilo, lo miramos, cierro.
Tengo que matar a todos. No tengo munición suficiente para hacer eso. Un grosso. Me rindo, ¿has oído? Me rindo, que se las arreglen los mandamases, yo paso. Bueno, todo tranquilo. Pero por si las tomo. Tarántula. Seguro que van a colgar a ellos. ¿Quién sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese enterado? Rojo, azul, amarillo. ¿Qué más da? Arriesgó su vida por mí. Eso no se ve todos los días en el control. No puedo dejarlo así. Voy a dejar acá. Quiero ver la animación. ¿Todo bien, bro? ¿Partió? Joder. ¿Sabes? Ya que no me abandonarías. Eres un auténtico camarada. Te debo la vida. Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¿Quién era por mí? Cosa, tío. Cosa. Suerte, amigo. Ahora eres mi única esperanza. Vamos, mueve tu culo aquí, rata COVID de mierda. Voy por ti, amigo. Ya, yo creo. Bum, 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 bum. Sí.